cumpliendo con un mandato que nos ha dado el gobernador, que es trabajar y poner mucho esfuerzo para que el progreso y la dignidad llegue a cada uno de los rincones de la provincia de San Juan. Ese fue el mandato que nos instruyó cuando el gobernador nos confió esta importante responsabilidad, que es conducir los destinos de la empresa que administra el agua y las cloacas de la provincia de San Juan. Y poder estar acá hoy, en este lugar tan lindo de la provincia de San Juan, y poder llevar el agua, me hace tomar una frase que siempre dice el gobernador: Obras Sanitarias es una empresa, pero es una empresa del Estado. Y ser una empresa del Estado significa que cuando hay que llevar dignidad, llevar calidad de agua y calidad de vida a los ciudadanos, no estamos pensando cuánto va a ser lo que hay que invertir ni cuántas familias nos van a terminar pagando el agua. Lo hacemos porque es un derecho, y esto se hace porque Obras Sanitarias, como dice siempre el gobernador, es una empresa de todos los sanjuaninos, porque es el Estado de San Juan. Decirle, gobernador, que se ha construido una planta potabilizadora que capta agua de esta hermosa vertiente que tiene esta zona de las chacras. Tiene una pileta de decantación donde se realiza el respectivo filtrado de esta agua, se la potabiliza y se la almacena en una cisterna que tiene más de 35.000 litros de agua, y a partir de ahí se instalaron 2.400 metros de cañería para llegar a las distintas familias. Respecto al pedido que nos hacía la señora también acá de las chacras, hoy mismo en la mañana con los técnicos de Obras Sanitarias estuvimos reunidos con los vecinos, son dos familias que están de la planta hacia arriba, así que vamos a buscar la alternativa para que también ellos puedan tener el servicio, y el compromiso también, señor gobernador, que esta misma semana vamos a estar trabajando la gente de OCE para que esas familias también tengan el agua potable. Para concluir esta obra, gobernador, se ha hecho por administración, con el esfuerzo del equipo de Obras Sanitarias, así que también de parte de quienes habla, una enorme felicitación a todas Obras Sanitarias, que son gente que tiene puesta la camiseta de la empresa y que no está escatimando esfuerzos para cumplir con las tareas que se les encomiendan. Desde la proyección, el diseño de la planta con sus distintos niveles, hasta el trabajo. Así que yo les pido un fuerte aplauso para toda la gente de OCE que ha trabajado acá con mucho esfuerzo durante muchos días para que esta sea realidad. Gobernador, misión cumplida, vamos a seguir trabajando tal cual nos ha pedido. Felicitaciones a toda la gente de la chacra y que Dios los siga llenando de bendiciones. Muchas gracias.